Okay. Good afternoon, everyone. How are you today? Good afternoon, Hector. Hello, Liliana. Hello, Holly. How are you today? Okay, we're going to start now. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo durante toda la semana el presente perfecto. Entonces ya íbamos a pasar a lo que era el presente perfecto versus el past simple, right? En eso quedamos el viernes, entonces ese va a ser el tema de hoy. Present perfect versus past simple, okay? So, we said that the simple past, we use the simple past to talk about completed actions, habits, and facts in the past. Para hablar de acciones completadas o finalizadas en el pasado, ya sean hábitos o hechos. Y teníamos esos ejemplos. I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer. Recordemos que cuando hablamos de simple past, siempre hay como palabras claves que nos indican que la acción culminó ya. For example, yesterday is an expression of simple past. Or for example, last night, or last week, or last month. Okay? Cuando tenemos este tipo de expresiones, for example, or for example, 2 days ago, a week ago, last Saturday, last Monday. Estas expresiones o palabras me indican que la acción ya se culminó. Entonces, cuando de pronto tengamos esas palabras, significa que nos están hablando o nos estamos refiriendo a simple past. ¿Okay? Bueno. Y decíamos que entonces el simple past para acciones completadas en el pasado, que ya culminaron. En the present perfect es para hablar de acciones o algo que empezó en el pasado, pero que continúa en el presente. Experiencias o logros, un cambio en el tiempo, y para referirnos a acciones incompletas que nosotros ya esperábamos que fuesen completas. ¿Right? Bueno, entonces. Hello, Álvaro. How are you today? Bueno, entonces ya, teniendo en cuenta como la estructura y el uso de cada uno solos, vamos a ver la diferencia de ambos. Okay. Let me just close this. Bueno, entonces. Aquí. Decimos. Past simple versus present perfect. Entonces, decimos que el past simple lo usamos de nuevo para expresar finish time, una acción que terminó en un determinado tiempo. For example, we lived in Japan from 1995 to 1998. ¿Cierto? Estamos dando el tiempo específico de cuando vivimos en Japón. Nosotros vivimos en Japón desde 1995 hasta 1998. Significa que yo ya no vivo más en Japón. Es una acción que empezó en el pasado y terminó en el pasado. ¿Okay? No tiene más trascendencia en el presente. Mientras que en el present perfect, we use it to describe unfinished time. Las usamos para describir acciones que en un tiempo, digamos, que no ha finalizado. Mientras que en el past simple tenemos ya un tiempo determinado, 1995 a 1998. En el present perfect no tenemos todavía una fecha de terminación. Entonces tenemos este ejemplo. I had worked as a teacher since 2011. Yo he trabajado como profesor desde 2011. Estoy indicando cuándo comencé a trabajar como profesor, pero no he especificado si ya terminé. Por esa razón, está en presente perfecto.
Hello, Paula. Listo. Segundo uso en el past simple. Refer to define time. Para referirnos a un tiempo definido, lo que les decía. Example, I saw the Eiffel Tower in 2007. Yo vi la Torre Eiffel en el 2007. En el 2007 nos está dando el tiempo definido específico de cuando yo vi la Torre Eiffel. Ahora miremos el presente perfecto. Lo usamos para referirnos a un tiempo indefinido. I have seen the Eiffel Tower. Yo he visto la Torre Eiffel. ¿Cuándo? No sabemos. Simplemente estoy diciendo que la he visto y el tiempo no es importante ni necesario en el presente perfecto. Mientras que en el past simple, sí. Y la última diferencia. Past simple, we use it to indicate series of finished actions. Lo usamos para indicar una serie de eventos o acciones finalizadas. Example. First, he read the book and then he watched the movie. Primero él leyó el libro y después él miró la película, o él vio la película. Tenemos entonces dos acciones, leyó el libro y vio la película, que fueron culminadas o finalizadas en el pasado. Ahora, en el presente perfecto, lo usamos más para expresar experience or result, una experiencia o resultado. Example, she has already watched this movie 3 times. Ella ya ha visto esta película 3 veces. 3 veces, listo. Cuando digamos que hemos hecho una acción simultánea, aunque sea en el pasado, por ejemplo, acá, ella ha visto la película 3 veces, 3 times, ese 3 times nos indica que fue una acción simultánea y por eso va en presente perfecto. ¿Ok? Y ahí estamos narrando entonces una experiencia o un resultado. Mientras que acá nos estamos refiriendo a una acción que ya terminó. Entonces esas son más que todas las 3 diferencias que tiene el past simple y present perfect. Ahora, no olvidemos la estructura. Déjenme hacer esto. Aquí tenemos la estructura past simple. Tenemos entonces un sujeto más el verbo en past simple. Recordemos que entonces entran los verbos regulares e irregulares, ¿ok? Sujeto, en este caso, por ejemplo, acá sería el we. Tenemos verbo con ed, acá tenemos un verbo regular que es el verbo vivir, el vivió, y un complemento. In Japan from 1995 to 1998, ¿cierto? Mientras que en el presente perfecto tenemos otra estructura. Tenemos el sujeto, que en este caso podría ser I. Dejámosla con esta I. Auxiliar have o has. Recuerden que el has es solo para tercera persona. Acá tenemos entonces el have porque tenemos el pronombre de I. Y el verbo debe estar en past perfect. ¿Listo? En este caso, el pasado perfecto del verbo see, mirar, es seen. ¿Ok? El pasado simple es so. Pero como estamos hablando de presente perfecto, la conjugación debe ir en past perfect. ¿Ok? So is seen. ¿Alguna pregunta hasta ahora en cuanto a las diferencias, la estructura? ¿Or is everything clear? Okay, is clear? There is no questions? Okay, we're going to continue. Vamos entonces a practicar. Bueno, tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos entonces, the sentence goes in simple past, I saw the movie, yo vi la película. Y la oración número 2 en present perfect, I have seen the movie, yo he visto la película. Cuando decimos I saw the movie, significa que yo vi la película en un tiempo específico en el pasado, algo que ya terminó. Yo ya vi la película, una acción que se culminó. Mientras que I have seen the movie, sugiere que vimos la película, pero en un tiempo desconocido en el pasado. Entonces, por eso es importante que en el simple past coloquemos siempre expresiones de tiempo en pasado. For example, I saw the movie yesterday. Vi la película ayer. ¿Listo?
En el present perfect no importa tanto como el tiempo en que se hizo la acción, mientras que en el pasado simple sí, porque estamos refiriéndonos a una acción ya culminada, por lo tanto es bueno establecer cuándo esa acción tomó lugar y cuándo finalizó. Now we have a listening activity here. Tenemos entonces cuatro conversaciones. Vamos a ir escuchando una por una. Esa no es que todo con present perfect, para valorar un poquito la comprensión de escucha en present perfect. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos cuatro espacios, aquí cuatro fragmentos. Entonces tenemos que poner cada fragmento donde corresponda. Vamos a ir escuchando y vamos a ver qué parte va en las rayitas. Les voy a poner ya el listening. Esperen, les comparto el audio. Ok, we're going to start. Has Bob? Conversation one. Has Bob arrived yet? No. Okay, what is the first one? Very good. The answer is all right. Has Bob arrived yet? Very good. ¿Ya ha llegado Bob? Muy bien. Okay, let's continue. Conversation one. Has Bob arrived yet? No, he hasn't gotten here yet. Okay, what about this one? No, he. Very good. He hasn't gotten, that's the answer. He hasn't gotten here yet. Perfect. Okay, let's continue. Has anyone tried to call him? I don't think anyone has. Maybe he's overslept. Okay. What is this one? Maybe he's. Okay. Lo voy a repetir. Or maybe he. Arrived yet? No, he hasn't gotten here yet. Has anyone tried to call him? I don't think anyone has. Maybe he's overslept. Okay, maybe he. Nos quedan solo dos opciones. Very good. He has overslept. That's good. He has overslept. Muy bien. And the last one, well, we have. Vamos a escuchar de igual manera, aunque ya sabemos cuál es. Or maybe he's forgotten there's a meeting. Or maybe he's forgotten there's a meeting. That's the last one. He's forgotten. Recordemos que el he's ahí es la reducción de he has o la contracción. Muy bien. Okay. We're going to listen to the second conversation. He has forgotten. Sería Héctor, he has. Ese he's que está acá es la contracción de he has. Okay, conversation two. Conversation two. Have you sent the report? Okay, what is the first one? Have you? Very good. Have you sent the report? ¿Has enviado el reporte? Have you sent the report? Very good. Let's continue. No, I haven't. Why haven't you finished? Okay, in this one, why haven't you? Very good. Why haven't you finished? Excellent. Why haven't you finished? ¿Por qué no lo has finalizado? Vamos a escuchar entonces el último, la última parte de corrido para ver cuál van cuál.
Ew. Have you sent the report? No, I haven't. Why haven't you finished? I haven't had time to check the spelling. Have you finished writing it? Yes, I have. Almost done. Okay. What is the last part in this one? I haven't had. Excelente, Isabela. I haven't had time to check the spelling. No he tenido tiempo para revisar como el deletreo, digámoslo así. El spelling. And the last one, very easy. Okay, this one is sent. Have you finished, right? Have you finished writing it? Yes, I have almost done. ¿Has terminado de escribirlo? Sí, ya está casi listo. Very good. Okay. We're going to listen to the third conversation. Conversation 3. How long have you known Joe? Okay, what is in this one? This is a question, right? Okay, we're going to listen again. Let me play it. I've known him since high school. Okay. Three and three. Conversation 3. How long have you known Joe? Okay, what is the answer again? How long have you known? Very good. How long have you known Joe? ¿Por cuánto tiempo has conocido a Joe? How long? Que fue tema de la clase pasada. How long? Very good. Okay. Please continue. I've known him. How long have you known Joe? I've known him since high school. Wow. Okay, what is this one? Excellent. I've known him since high school. Lo he conocido a él desde la escuela. Yo lo he conocido a él. Very good. Muy bien. Let's continue. Vamos a escuchar estas dos de nuevo de corrido. Wow, that's a long time. Yeah, we've been best friends for a while. Have you seen him recently? No, I haven't seen him for some time. Okay, what about this one? Yeah. We've been, very good. We've been or we have been. We've been best friends for a while. Hemos sido mejores amigos por un tiempo. Very good. And the last one. This one. Have you seen him recently? ¿Lo has visto últimamente? No, no lo he visto desde algún tiempo. Very good. Y la última. Conversation 4. Nice sweater. I haven't seen it before. Okay. Nice sweater. What is the answer here? Okay, we're going to listen again. Yeah, I'm going to play again. No worries. Four. Conversation 4. Nice sweater. I haven't seen it before. Oh, this. Okay, do you listen? I haven't seen. Very good. Nice sweater. I haven't seen it before. Qué bonito suéter. Nunca lo he visto antes.
That's the answer. Very good. Very good. Let's continue. Sold thing. Nice sweater. I haven't seen it before. Oh, this old thing? I've had it forever. How come? Okay, what about this? Very good. I had it forever. Lo he tenido por siempre. I've had it forever. Very good. Como pueden ver, ahí ya estamos, ya están hablando con contracciones, right? I had. Y las dos últimas. You haven't worn it very much. Well, how come you haven't worn it very much? Well, it has been too hot to wear it. Okay. What about this one? We're going to listen again, the whole conversation. Conversation one. Cool. Have you seen him recently? No, I haven't seen him for some time. Okay, there you go. Conversation four. Nice sweater. I haven't seen it before. Oh, this old thing? I've had it forever. How come you haven't worn it very much? Well, it has been too hot to wear it. Okay. What are the answers? Okay, in this part, the first part is having worn, okay? Having worn. ¿Cómo es que no lo has usado o lo has vestido? Mucho. Very good. And the last one, well, it has been too hot to wear it, okay? Bueno, ha estado muy caliente para vestirlo. Is the answer. Muy bien. And that's it. Those are the conversations. Bueno, ahorita vamos entonces a pasar a la práctica ya de este tema. Past simple versus present perfect. Les comparto pantalla. Ok, there you go. Bueno, entonces, tenemos aquí estas dos preguntas como ejemplo. This one, present perfect. Have you been to Italy? ¿Has estado en Italia? And this one in simple past. Did you go to Italy last year? ¿Fuiste a Italia el año pasado? Como pueden ver, la pregunta que está en simple past de nuevo tiene una expresión de tiempo refiriéndonos al pasado. Last year, el año pasado. Right? Ok. Aquí tenemos de nuevo algunos ejercicios para comparar. In simple, in present perfect, in simple past. Tenemos entonces este primero. My friend hasn't arrived yet. Mi amigo no ha llegado todavía. Present perfect. And this one in simple past. My friend arrived yesterday. Mi amigo llegó ayer. Como pueden ver, acá nos estamos refiriendo a una acción culminada. Mi amigo ya llegó. Acá, my friend hasn't arrived yet. No ha llegado todavía. Right? Una acción que no está completada. Una acción que ya se completó. Okay, let's see another one. The writer has written 5 books. El escritor ha escrito 5 libros. Versus, the writer wrote 5 books. El escritor escribió 5 libros. Entonces, el escritor ha escrito 5 libros, quiere decir que probablemente el escritor lo sigue haciendo. Es una acción que todavía la hace, sigue escribiendo. Mientras, the writer wrote 5 books, el escritor escribió 5 libros, una acción que ya culminó. Algo que hizo en el pasado y se quedó en el pasado, no tiene ninguna continuidad en el presente. Entonces, aquí de nuevo, present perfect, simple past. Okay. Now this one. We have lived here for 5 years. Hemos vivido aquí por 5 años. For 5 years. Acá estamos expresando la duración
de un evento, que es cuánto llevamos viviendo en esta casa. Y asumimos que entonces lo continúan haciendo. ¿Por qué? We have lived here for 5 years. Recuerden que el presente perfecto lo usamos para acciones que ocurrieron en el pasado, pero continúan en el presente. Entonces aquí hemos vivido por 5 años, significa que todavía vivo aquí mismo en esta casa, por ejemplo. En simple past, we lived there for 5 years. Nosotros vivimos ahí por 5 años, vivimos, lo que quiere decir que ya no vivimos más ahí. Igual estamos expresando la duración, pero de un evento pasado. Ya se culminó, ya no vivo más allí. Mientras que aquí todavía sí lo hago. Okay. Now this one. She hasn't finished her course. Ella no ha finalizado los quehaceres. No ha finalizado los quehaceres. Todavía los está, digámoslo, haciendo. Mientras que acá, she didn't finish her course. Ella no finalizó los quehaceres. No los finalizó y se quedaron así incompletos porque es una acción que ya pasó. Mientras que acá todavía está la probabilidad de que los complete. ¿Listo? Estamos hablando entonces acá de dos acciones incompletas, pero en el presente perfecto asumimos que es una acción que será completada pronto, mientras que en el simple past es una acción que se quedó sin completar y ya pasó. ¿Ok? Lo mismo en este último ejemplo. I haven't done my homework versus I didn't do my homework. Yo no he hecho mi tarea. Yo no he hecho mi tarea. Probablemente estoy planeando hacerla. Recuerden que el present perfect también lo usamos para referirnos a acciones que no hemos hecho, pero que planeamos hacer. And I didn't do my homework. Y yo no hice la tarea. No la hice y se quedó sin hacer. Se pueden ver ya más diferencias con ejemplos del present perfect en simple past. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo claro? All clear? Okay. Let's continue. Bueno. Acá tenemos de nuevo como la estructura de preguntas y respuestas con ambos tiempos. Recordemos que en el past simple el auxiliar es did. So, for example, did you play football? ¿Jugaste fútbol? La respuesta negativa, no. For example, no. I didn't play football. No, yo no jugué fútbol. Or yes, I did. Yes, I did. I play football. Sí, yo lo hice, yo jugué fútbol. ¿Ok? Y recordemos que entonces el did abarca todos los pronombres. Todos. Acá digamos con la tercera persona igual es el did. ¿Listo? Y el verbo va en infinitivo para hacer preguntas. Did, sujeto, verbo en su base forma y complemento. ¿Ok? Y para responder, entonces, de nuevo tenemos los auxiliares no, I didn't, or yes, I did. Hasta aquí y hasta aquí sería la respuesta corta. Si ya queremos entonces hacerla más larga, nos quedaría como esta. Yes, I did, I play football. Confirmando que sí jugamos fútbol. Simplemente podemos responder no, I didn't, or yes, I did. Y esta ya es la forma más larga de responder. Ok. Y en el present perfect, los auxiliares son have y has. Recordemos que has para tercera persona, que son los pronombres she, he, and it. ¿Okay? Y en este caso, la estructura entonces, primero va el auxiliar correspondiente, sea have o has. Sujeto, verbo en pasado participio, sea regular o irregular, y el complemento. Have you played football? ¿Has jugado fútbol? You haven't play fútbol, por ejemplo, tú no has jugado fútbol. Respuesta negativa. Ok. And this one. Has she gone to the park? Ella ha ido al parque. She hasn't gone to the park. Respuesta negativa. Ahora aquí respuesta positiva. You have played football or she has gone to the park. Ok. Bueno.
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Acá tenemos algunos ejemplos y debemos completar estas oraciones con el simple past o present perfect, dependiendo del caso. Entonces, el verbo ya nos lo dan entre paréntesis, solamente es convertirlo en la oración. El primero dice, he, be, a police officer for 8 years. Entonces, en esta oración usaríamos simple past o present perfect, ¿y cómo quedaría? It will be. Okay, let me see the chat. Okay, José says he has been. Isabela says he has been. Héctor says has been. Álvaro says has been. Excellent. That is the answer. Very good. He has been. He has been a police officer for 8 years. Él ha sido un oficial de policía por 8 años. Very good. Muy bien. Number two. He buy the red car 2 weeks ago. He buy the red car 2 weeks ago. Recordemos mucho las expresiones de tiempo. Excellent, Yvonne. The answer is both. Solamente se le agrega entonces el verbo, pero conjugado simple past. He bought. Él compró el carro rojo dos semanas atrás. Muy bien. Simple past porque nos referimos a 2 semanas atrás, una acción que ya se culminó. Okay, let's continue with this one. He worked as a private bodyguard since 2002. Since 2002. What is the answer here? Past simple or present perfect? Excellent. The answer is he has worked. Él ha trabajado como private bodyguard, como un agente de seguridad privada desde 2002. He has worked. Que recordemos que el since y el for son más que todo usados con present perfect para hablar de la duración o cuando empezó una acción. Okay, let's continue. What about this one? She print son documents yesterday night. She print some documents yesterday night. Simple past or present perfect? Okay. What is the answer? Okay, very good. Printed. Muy bien, Álvaro. Muy bien, Rodri, Paola y Liliana. Printed. ¿Por qué? Yesterday night. Simple past porque nos estamos refiriendo a no ayer en la noche. Recordemos mucho las expresiones de tiempo, son claves. Ella imprimió algunos documentos ayer en la noche. Excellent. Let's continue. What about this one? He is exhausted. He ran for 2 hours. He is exhausted. He ran for 2 hours. Okay, what is the answer here? He has run or he ran. Excellent. The answer is has run. Okay. See. Very good. He has run for 2 hours. Okay. Aquí entonces,
Él está exhausto, él ha corrido por 2 horas. Very good. That's the correct answer. Entonces, ahí tenemos de nuevo más ejemplos. The present perfect versus simple past, okay? Let's continue with this one. He was ill, so he not go to work. Esta sería negativa. Tenemos el not go. Y simple past or present perfect. He was ill. Okay. Very good, Yvonne. The answer is in simple past. Didn't go. He didn't go or did not go. ¿Por qué? Porque tenemos acá la oración. He was ill. Él estaba enfermo. Entonces, él no fue a trabajar. Nos guiamos con esta primera idea. Él estaba enfermo. Estaba una acción en pasado. Probablemente ya no lo esté. Entonces, por eso usamos simple past. Very good. Muy bien, Marcela. Muy bien, Álvaro. Álvaro, recuerda que como estamos negando, tendremos que colocar el not, ¿ok? So, didn't o did not go. Que también es didn't. Like this. Que es la contracción de did not. Muy bien. Y el verbo. Excellent. Ok, tenemos otra listening. Vamos a dejar para ahora. Y vamos a seguir con estos para seguir practicando. So it says, choose the correct form. Tenemos entonces una oración y debemos seleccionar acá ya entre el pasado perfecto, entre el presente perfecto, sorry, presente perfecto, past simple o past progressive, que nosotros también vemos el past progressive o el past continuous. So in this one says, Rubén felt or was feeling happy when he met Silvia. What is this one? Felt or was feeling? Okay, in this case, it is felt. Rubén felt. Rubén se sintió feliz cuando él conoció a Silvia. Okay? Una acción ya pasada, felt. Porque con was feeling quedaría muy raro. Se estaba sintiendo feliz cuando conoció a Silvia, ¿no? Se sintió feliz. When he met Silvia, okay? So yes, it's felt. Okay, number two. The train has left or leaving, is leaving the station at 8:10 p.m. What is this one? Has left or leaving? Actually, in this one is has, was leaving. But the answer is has left. The train has left the station at 8:10 p.m. El tren ha dejado la estación a las 8:10 de la noche. Muy bien. Number three. I heard or have heard that song before. What is the answer in this one? Okay, the answer in this case is have heard, okay? Yo he escuchado esa canción antes. Yo he escuchado esa canción antes. Very good. Muy bien, Álvaro. Muy bien, Marcela. Number four. Laura worked or has worked for that company for 10 years. This one is very easy. A or B. Pueden colocarme simplemente en el chat A o B. No tienen que colocarme toda la oración. ¿Ok?
Very good, has worked. Laura ha trabajado para esa compañía por 10 años. Has worked. Muy bien. Number 5. My uncle have read or has read all the books he has at home. Excellent. The answer is B, has read. Recordemos que el has es el auxiliar para tercera persona. En este caso, mi tío es un he. Entonces, mi tío ha leído todos los libros que tiene en su casa. Muy bien. Number 6. I have seen or saw Hamlet when I was living in London. A or B? Very good. The answer is B. I saw Hamlet when I was living in London. Yo vi Hamlet cuando yo estaba viviendo en Londres. Muy bien. Let's continue with this one. I miss Mario. I haven't seen or I saw him since 2001. Haven't seen or so. Very good. Answer is A. Haven't seen. Yo extraño a Mario. No lo he visto desde 2001. Muy bien. Number A. He loved her a lot. So they get or got married last January. Get or got? Okay, in this case, the answer is B, got. Porque estamos hablando last January, o sea, en enero, algo que ya pasó. Y en este caso sería got married, se casaron. Porque si dijéramos get married, estaríamos hablando en pasado, en presente, perdón. Get married en pasado. Got married. Get married en presente, sorry. And got married en pasado. ¿Ok? Como tenemos last January, esta oración se está refiriendo al pasado simple. Por lo tanto, el pasado simple de get es got. Ok. Number 9. Scientists found or had found a new medicine for AIDS. What is the answer here? A or B? Okay, in this case, recordemos un uso del presente perfecto y es que lo usamos para hablar sobre experiences or achievements, ¿se acuerdan? Para hablar de experiencias o logros. En este caso, los científicos han encontrado una nueva medicina. Usamos el presente perfecto porque estamos hablando de un logro, digámoslo así, o de un descubrimiento. También lo usamos para hablar de descubrimientos. So, had found. ¿Ok? Very good. Muy bien, Lina. Muy bien, Álvaro. Have found. 10. I don't want any more tea. I had or I have had 5 cups today. Excellent. The answer is B. Have had. Yo no quiero más té. Yo ya he tenido 5 tazas hoy. Muy bien. Okay, let's continue with this one. Este también hace parte. This one. Tenemos en las respuestas acá. Acá ya estamos entonces present perfect versus past simple. He has lived or lived there when he was a child. What is the answer here? He lived. Excellent. Él vivió allí cuando él era un niño. Muy bien. Okay. Number 2. I haven't seen or
I didn't see her since last year. Since last year. Okay. Recordemos, acá tenemos entonces since last year, ¿ok? Tenemos una expresión sí en pasado simple, pero recordemos que el since, en este caso el since, está cumpliendo la función de indicar desde cuándo no la veo a ella, desde. Y recordemos que since y for is for present perfect. So in this case, the answer is I haven't seen. No la he visto a ella desde el año pasado. I haven't seen her since last year, okay? Number three, they left or they have left a few minutes ago. What about this one? Excellent, Yvonne. In this case, simple past, they left. Ellos se fueron hace unos minutos. Minutes ago. Tenemos la expresión minutes ago. Entonces, en ese caso, hablamos de simple past. Very good. Number four. She has not been or she was not employed since she left school. Hasn't been or was not. Excellent. Present perfect. Because since she left school. Excellent. Very good. Number five. They finalized or had finalized the contract last week. What is the answer in this one? Very good. This one is a simple past. They finalized the contract last week. ¿Por qué? Porque tenemos una expresión de simple past. Ellos finalizaron el contrato la semana pasada. Excellent. Next. The field hasn't started or didn't start yet. Muy bien, Álvaro. In this one, what is the answer in this one? Simple past or present perfect? Hasn't started. Excellent, Marcela. ¿Por qué? Tenemos ahí la clave que es el yet. La película no ha iniciado aún. Muy bien. Okay. Number seven. She was or she has been ill since Thursday. Was or has been. Okay, excellent. She has been. Ella ha estado enferma desde el jueves. She has been good. Number eight. I have finished or I finished the project last night. Simple past or present perfect? Excellent. Finished. Yo finalicé el proyecto anoche. Este last night hace referencia a un tiempo en pasado en específico. Por lo tanto, simple past. Very good. Number nine. Look, someone left or has left their handbag in the room. Their handbag in the room. What is the answer in this one? Okay.
Handbag es bolso, Isabela. Como bolso de mano, un bolso pequeño. Okay, in this case, it could be has left. Okay. Alguien ha dejado su bolso en la sala. Okay, you're very welcome. Number 10. Did you ever go or have you ever been to Rome? ¿Cuál es la pregunta más apropiada para preguntar si hemos estado en algún sitio? In this case. Did you ever go or have you ever been? Excellent. Have you ever been? ¿Has estado alguna vez en Roma? Muy bien. Next. I can't get into my house because I lost or I have lost my keys. I can't get into my house because lost or have lost. Yo no puedo entrar a mi casa porque yo perdí o he perdido mis llaves. Very good. I have lost. No las he encontrado, por eso no he podido entrar a mi casa. So I have lost. Excellent. Now let's do this one. Nobody answered or has answered the phone when it rang. Very good answer. Nadie contestó el teléfono cuando sonó. Muy bien. Muy bien, José. Y la última. I gave or I have given up smoking last year. Simple past or present perfect. I gave. Excellent. Yo dejé de fumar el año pasado. Una acción ya culminada. Excellent, Gabe. Muy bien. Bueno. Ahora, para terminar, vamos entonces a hacer el listening practice. Que estaba aquí. Esperen, lo pongo de otra manera. Bueno. Entonces, en este listening tenemos igual. Los verbos solamente son verbos. Tenemos el verbo arrived, started, rained, made, missed, eaten, thought, been, left y gone. ¿Listo? Y debemos entonces usarlos en cada una de estas oraciones. Los auxiliares no están, como pueden ver. Entonces debemos colocar el auxiliar y el verbo correspondiente. Ya les voy a colocar entonces el listening, ¿ok? Vamos a hacerlo uno por uno. So we're going to listen now. Negatives. With contractions. 1. We haven't made a decision yet. Okay, again. We haven't made a decision yet. What is the answer in this one? We haven't made. Excellent. We haven't made. Nosotros no hemos tomado una decisión aún o todavía. Haven't made. Excellent. Okay. Let's continue. 2. She hasn't eaten all day. Okay, again. She hasn't eaten all day. She. Excellent. She hasn't, in this case, hasn't. It was a negative. So she hasn't eaten all day. Eaten. Ella no ha comido en todo el día. She hasn't eaten. Very good. Let's continue. 3. I haven't thought about that. Okay, again. I haven't thought about that. What is the answer?
ahí. Excellent, Yvonne. That is the answer. I haven't thought about that. I haven't thought about that. Yo no he pensado en eso. Okay, very good. Haven't thought. Excellent. Let's continue. Four. You haven't been here before. Okay, again. You haven't been here before. What is the answer in this one? You. Excellent. Haven't been. That is the correct answer. Very good, Lina. You haven't been here before. Tú no has estado aquí antes. Okay, let's continue. Five. Bob hasn't left for work yet. Okay, again. Five. Bob hasn't left for work yet. Bob? Hasn't left. Excellent, Marcela. Bob hasn't left for work yet. Bob no se ha ido a trabajar todavía. O no ha ido a trabajo todavía. Muy bien. Number six. Six. The movie hasn't started yet. Okay, again. The movie hasn't started yet. The movie. Muy bien, Lina. The movie hasn't started yet. La película no ha iniciado aún. Excellent. Muy bien, José. Number seven. Seven. It hasn't rained in about a month. Okay, again. It hasn't rained in about a month. What is the answer? It hasn't. It was a negative. So it hasn't rained in about a month. No ha llovido alrededor de un mes. Very good. Number eight. Eight. Cindy's parents haven't arrived yet. Okay, again. Parents haven't arrived yet. Eight. Cindy's parents haven't arrived yet. Excellent, Rodri. That is the answer. Haven't arrived yet. Cindy's parents haven't arrived yet. Los padres de Cindy no han llegado aún. Excellent. Okay, number nine. Nine. Jim hasn't missed a day of work in his life. Okay, again. Jim hasn't missed a day of work in his life. Jim? Excellent. Hasn't missed. Very good. That is the answer. Muy bien, José. Muy bien, Marcela. Rodri, very good. Jim no ha perdido ni un día en su trabajo en su vida. Hasn't missed. O ha faltado. And the last one. Ten. The kids haven't gone to sleep yet. Okay, what is the answer? 10. The kids haven't gone to sleep yet. Haven't gone. The kids haven't gone to sleep yet. Los niños no se han ido a dormir todavía.
Excellent. Muy buen trabajo, muchachos. Okay. So, are there any questions about the topic? ¿Tienen alguna pregunta sobre ese tema? Simple past versus present perfect. Or is all clear? Muy bien, Álvaro. No questions? Okay, very good. In that case, see you tomorrow. Nos vemos mañana entonces. You have a great night. Goodbye. You're very welcome, Isabella. Goodbye, Rodri. You're very welcome. Bye, Yvonne. Goodbye, Liliana. Goodbye, Lina. You're very welcome.